Manuel, ¿cómo estás tú? El otro día hablamos bien. ¿Cómo estás, Manuel? Mira, ¿sabes que el otro día tú nos volviste a decir que era lo de los 4 años y vimos el video donde eran 14? Y tú dijiste que era el gobierno que no sabía sumar. Cuéntame eso. Estamos analizando ahorita los números que están bien... ¿Si eran 4 o 14? Los números que están bien bonitos de los resultados del domingo. Pero ves que nunca me responde, Manuel. ¿Eran 4 o 14? A pesar del abuso con las cadenas y de la utilización de todo el poder del Estado. Qué abuso, Manuel. Un abusito. Mira, te voy a hacer una preguntita rápido y eso sí quiero que me lo respondas. ¿Qué pasó con los trabajadores de IMAU que no lo dejaste tener su franela roja? Pero ¿por qué no? ¿Por qué nos agrede usted, señor? Nosotros estamos haciendo trabajo periodístico. ¿Usted sabe lo que significa periodismo? ¿O están haciendo como hicieron con los de IMAU? ¿Y me vas a seguir empujando? Si quieres me lanzas para que me atropellen. No me toques la cámara, no me toques la cámara, no me toques la cámara. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, nos conseguimos así casualmente a Manuel Rosales. Vieron lo que pasó, nos lanzó la seguridad, no fue capaz de responder sobre el problema de los trabajadores de IMAU que querían votar por el sí, querían salir con su franela roja, y él los obligó y los hostigó a no ponerse una franela roja. Y miren cómo nos trataron los seguridad, nos querían lanzar a la calle, golpearon la cámara. Ay, señores, están desesperados. Están desesperados. El tipo de la entrevista. Habla y móvil para él. 1, 2, 3, 4. Pero sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el miedo de esconder algo? Nosotros no estamos haciendo nada malo. Nosotros lo que venimos es preguntarle al compañero Rosales por qué nos agredió cuando estábamos en Chacaito. Tú me estás grabando, yo puedo grabar también. No, tú puedes hacer lo que te le haga. Bueno, está bien, pues. Así es sencillo. Vamos a amanecer aquí. Iremos a amanecer aquí, compañero. Está bien. Aquí se reserva el derecho. No, por favor, yo no quiero firmar. ¿Ok? No, no quiere firmar usted. No, nosotros no queremos firmar a nadie. Nosotros estamos aquí esperando a que salgan unos compañeros, más nada. ¿Qué compañero? El señor Manuel Rosales, el alcalde Manuel Rosales. ¿Y dónde está Manuel Rosales? Allá adentro. Sí. Profesor, ¿cómo está usted? Profesor, ¿cómo está? ¿Usted como abogado, qué le parece que nosotros no podamos estar acá? El derecho de admisión pasa por encima del derecho a la libertad de expresión, que es un derecho humano y constitucional. No, mira, tú sabes que yo en eso siempre he mantenido el mismo criterio. Realmente el derecho a la comunicación la tienen absolutamente todos. ¿Qué le parece el ambiente de la gente acá? Bueno, eso es lo que habla de alguna manera... Es la situación de discriminación que hay, eso es, y la intolerancia que hay, ¿me explico? ¡A la hora! Pasa, no me toques, no me toques. ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora!
Caracas, Guanajuato, tú estás en Maracay. Aquí, vale, salte aquí, salte aquí, salte aquí, vale. Te estoy diciendo que te jodas, salte de aquí, pero salte, baja esa cámara, bájala. Vale. Baja esa cámara, vale. Hola, ajá, vale, me están agrediendo. ¿Quién te está agrediendo? No, ustedes mismos. ¿Quién te está agrediendo? Me están agrediendo, vale. Me agredieron, pues. Baja, baja, me agredieron, me agredieron. Déjame la cámara quieta. Dame la cámara aquí. Que se salga. Deja la cámara quieta. No, me voy a salir, pues, estoy aquí en la calle, ahora estoy en la calle. Nosotros no tenemos por qué salir a un sitio público. De bola. Sigan conspirando, pues, que saben que hay. Aguántalo. Aquí lo como que no es rollo, pues, ustedes. Aguántalo, aguántalo. No, pero me va a enfocar a mí. No, no, ni viro, pero bueno, no me siga, pues, no me persiga. No, pero no me, no me persiga, pues, no me persiga. No me persiga, pues. No me persiga, no me persiga. No me persiga, no me persiga. No me toque ni me persiga. No me toque ni me persiga. A los 1, 2, 3. No me persiga, no me persiga. No me persiga, claro que sí tiene audio, habla. No me persiga, ni me toque, ni me vea. Acaban de ver ustedes intentando nuestra labor de periodismo alternativo. Restaurante Casa Cortés, donde nos acaban de sacar a patadas, lanzándonos cuestiones para ellos. Y ahí me lo dijo. No lo voy a grabar, profesores de derecho. Uno de mis profesores. Estoy cumpliendo de derecho, mi labor, compa. Ustedes están defendiendo a su gente. Él considera que el derecho de admisión de un local está por encima de la Constitución. Y es profesor de derecho mío. ¿Qué le parece que a los medios de comunicación nos traten así dentro de un sitio público? Es un problema del país, no mío. Es un problema del país, pero es que aquí ahí no había ningún chavista. Yo no tengo idea de quién había, man. Si había chavista o no había chavista. Pero tú viste cómo nos sacaron, tú no trabajabas en los medios. Trabajé en los medios siempre. Ajá. ¿Y qué te parece la forma como nos tratan dentro de un restaurante del Este? Eso es el problema de la polarización del país, amigo. ¿Pero qué polarización? Si ahí había pura gente que era de la oposición. Yo creo que en todo el país hay de todo. Pero lo que había ahí era oposición, nosotros íbamos a conversar amablemente y yo creo que el derecho de admisión no está por encima de la Constitución y la libertad de expresión. ¿Qué te puedo decir? Es lamentable que nuestro país haya estado ahí. Ojalá ustedes pudieran ir a todos sitios. Es lamentable para la oposición que se comporte de esa manera. Lamentablemente para todos los venezolanos, amigos. Todos los venezolanos afectos a la oposición, Ferrer. No, para todos. Tú deberías poder entrar en todos sitios y todo el mundo debería entrar a cualquier sitio. No me estás respondiendo qué te parece. ¿Qué te parece la gente de la oposición que se haya comportado así? Me parece malo. Que los venezolanos nos queramos todos. Los venezolanos de la oposición que todos, se comporten así. Todos, todos. Eso pasa en todos lados. Y tenemos que reconocerlo. Yo nunca he visto gente de la oposición entrando a comer al centro y que la traten así. Esto pasa también. ¿Dónde pasa? Pasa siempre. Está bien, Ferreres. Se fue Víctor Ferreres, antiguo director, presidente de Venevisión, que extrañamente también estaba allá adentro. No sabemos por qué. Ahí van, sacando a su jefe. ¡Qué bonito! ¡Chao! ¡Chao! Mira, 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 pero qué lindo, mira cómo se ven, ¿vale? Esos son los escoltas de, para que lo sepan, del señor Manuel Rosales. Vente. ¡Cuidado!